esa selección de canciones, no puedo negar que varias de las canciones me hacían reflexionar, que no me puse de acuerdo con los chicos que están a cargo de la música, pero hay algunos cuantos pensamientos que están asociados al tema que vamos a hablar en esta mañana, porque vamos a estar hablando sobre una ilustración de la gracia de Dios. Así que me gustaría que viéramos algunos pasajes en la Escritura y después vamos a centrarnos en un texto básicamente del libro de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 8. Pero antes me gustaría leer, por ejemplo, Salmo 85, versículos 9 al 11. Salmo 85, 9 al 11, dice la palabra de Dios: ciertamente está cercana su salvación a los que le temen, para que habite la gloria de nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Salmo 85, 9 al 11. Este es un pasaje precioso y es un pasaje donde se unen dos conceptos que se repiten muchas veces en los salmos: misericordia y verdad. Y después aparece también justicia y paz. Y ese concepto de esa unión de misericordia y verdad es bastante llamativo, es interesante. Fíjense, Juan capítulo 1, leemos versículo 16 y versículo 17 también. Está hablando del Señor Jesucristo, así Juan el Bautista dice, porque de su plenitud, está hablando de él, y dice así, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahí aparece otra vez el concepto verdad, ahora asociado a la gracia. Y lo interesante del versículo 16 es, habla de gracia sobre gracia. En ese concepto de la gracia de Dios, que viene como si fueran las olas del mar. Vieron que las olas del mar vienen una atrás de otra. Bueno, viene gracia, y atrás de esa gracia viene más gracia, y atrás de esa gracia viene más gracia. Esa es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Pero acá en el versículo 17 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el Salmo, capítulo 85, nos hablaba de la misericordia y la verdad que se encontraron. En Cristo se encuentra la gracia y la verdad, y también en el Señor se encuentra la misericordia y la verdad. Nosotros sabemos bien, bien claro lo que significan misericordia y gracia, lo sabemos. Misericordia significa que Dios no nos da lo que merecemos. Merecemos un castigo, Dios elige no dárnoslo. Y la gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos. No merecemos la salvación y Dios elige darnos la salvación. O sea, son dos conceptos que van unidos y muestran una maravillosa verdad con respecto a la obra de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la verdad, la misericordia encontrándose con la verdad, la gracia y la verdad en el Señor Jesucristo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Cuando nosotros pensamos en la gracia y la misericordia en referencia a los seres humanos, entendemos muy bien que si Dios no nos tratara con gracia y misericordia, hace rato que estaríamos consumidos, lo sabemos. Todos nosotros somos pecadores y merecemos que nos parta un rayo, la verdad. Merecemos la condenación. Pero cuando hablamos de verdad en términos de Dios y los seres humanos, sabemos que la verdad de Dios es bastante dura, es bastante cruel. Me acompaña un segundito, Romanos capítulo 3, simplemente, para tenerlo en cuenta. Dice así, ¿qué pues diremos? Versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y el versículo 23 va a decir, después, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la verdad en términos de Dios con respecto al hombre es que todos somos pecadores y que toda boca se tiene que cerrar delante de Dios, porque todos estamos bajo el justo juicio de Dios.
y dice que no hay ni siquiera uno que busque a Dios, no hay uno solo que merezca a Dios. Así que cuando Dios trata al ser humano con su verdad, necesariamente tiene que condenarlo. Por eso Dios une de manera maravillosa la verdad, su verdad, con su gracia y su misericordia. Si Dios solo fuera verdad en referencia a nuestros actos, no hay esperanza. Pero Dios es verdad asociada, afincada, unida a la gracia y la misericordia. Y Cristo es el principal exponente de eso. Como lo sabemos, 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto quiere decir que todos nosotros, delante del juicio de Dios, somos expuestos a una verdad. Y la verdad nos declara pecadores culpables. Las evidencias son fuertes. Imagínense que cada uno de nosotros fuera delante del juicio de Dios y se repasara un pantallazo de nuestra vida. No funciona así, pero imagínense. Si viniera este acusador que es Satanás con toda la lista de nuestras fechorías y pudiera declarar una tras otra y mostrar evidencias de lo que nosotros somos. No está hablando de un pecado, no está hablando de dos pecados, está hablando de millones y tal vez miles de millones de pecados a lo largo de una vida. Pecamos todo el tiempo y lo hacemos de diferentes maneras. Entonces, aún la mejor persona de este mundo, ante el juicio de Dios, por la verdad de Dios, está condenado. Pero gracias a Dios, que dice la palabra de Dios, que tenemos un abogado, y este abogado es el Señor Jesucristo. Y vamos a hablar un poquito de esto, considerando nuestro tema. Teniendo esto en mente, como introducción, fíjense Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Y ahí vamos a ver una ilustración de esto, de la gracia, la verdad y la misericordia de Dios, expresadas en un solo texto. Juan capítulo 8 dice en versículo 1, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este pasaje es una ilustración perfecta de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Nosotros somos como esa mujer. Esta mujer está expuesta delante de Dios y siendo confrontada con la ley de Dios. Y por causa de la ley de Dios, esta mujer es culpable. Hay un grupo de personas que asumen que ellos tienen la potestad de poder manipular los temas de la ley en el pueblo, y llevan a esta mujer delante de Jesús y la declaran culpable, confrontándola con la ley. Ahora, es cierto, la mujer era culpable. Había quebrantado el séptimo mandamiento. ¿Se acuerdan? El séptimo mandamiento decía: no cometerás adulterio. Esto lo encontrás en Éxodo 20:14 y también en Deuteronomio 5:18. El Señor Jesucristo
nunca derogó este mandamiento, nunca dijo, no, hay que olvidarlo. El Señor Jesucristo, por el contrario, insistió con respecto a que no había que adulterar y le agregó un concepto más. Dice, si alguno mira a una mujer para codiciarla, está adulterando su corazón. Le agregó no solamente el acto de cometer el pecado, sino también la intención de cometerlo. Así que una persona se transformaría en adúltero, ya sea por el hecho o también por lo que hay en la cabeza. Ante los ojos de Dios, todos somos adúlteros. Ahora, esta mujer había cometido un pecado y la ley no se había quedado en Éxodo capítulo 20, sino que había ido un poquito más adelante y había explicado qué hacer en estos casos. Acompáñenme, por ejemplo, a Levítico 20:10, donde dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué encuentran en este texto, que es lo que la ley dice respecto a estos casos de adulterio, que está faltando en la historia de Juan capítulo 8? ¿Qué falta? El hombre. Porque traen una mujer, dice acá, y le dicen, hemos sorprendido a esta mujer en adulterio. Y dice, Moisés nos dijo que esta mujer la tenemos que apedrear. Está bien. ¿Dónde está el hombre? Fíjate, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 al 24, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con el marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno en la cena de la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La mujer porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitaréis el mal de medio de ti. Esto es bien específico. La ley declaraba que esta mujer era culpable y debía morir. El gran punto es, ¿dónde está el hombre? Bueno, ellos habían llevado a la mujer con un propósito bien concreto y había alguna razón que nosotros no conocemos porque la Biblia no lo declara, por la cual no llevaron al hombre. Pero en el momento que ellos no llevan al hombre hay un problema. Ellos están incumpliendo la ley. Así que todos los que estaban en ese momento acusando a la mujer a no traer al hombre también, están incumpliendo la ley, porque la ley decía que debían castigar al hombre también. Así que según la ley, esa mujer merecía un castigo, era culpable. Ahora, nosotros vivimos en una sociedad donde se habla mucho el tema de cuestiones de género y donde se habla mucho de situaciones como ni una menos, y todos nosotros estamos de acuerdo que debemos estar en contra del machismo y cualquier tipo de forma de violencia contra la mujer. Ahora, en este contexto había mucha violencia contra la mujer, cierto, pero es interesante que la Biblia igualaba, aunque fuera cruel esto, igualaba hombre con mujer en cuanto a la hora de recibir el castigo. No era adúltera la mujer, eran adúlteros los dos. Y la dureza de la ley no era que ponía al hombre encostado, le daba un privilegio por ser hombre. El hombre tenía muchísimos privilegios en esa sociedad, pero este no era justamente uno de ellos. Si era sorprendido, debía morir, y esto es una cosa concreta, muy, muy, muy concreta, en la palabra de Dios. Ahora, esto nos hace pensar en cómo somos nosotros, ¿no? Todos nosotros somos como esa mujer. Vamos hasta el juicio de Dios con la boca cerrada. Cuando uno observa el texto, ve que esta mujer no está gritando, no se está quejando, no está reclamando, no está pidiendo clemencia, no está diciendo nada. De hecho, la mujer recién habla al final de la historia. La mujer no está buscando excusas, no está buscando razones, no está diciendo nada. Quizá fue abusada, quizá lo hizo por necesidad, tal vez estaba enamorada de la persona equivocada, no sabemos. Pero ella no está esgrimiendo ninguna razón, simplemente ella está en silencio delante del juicio de Dios, y el juicio de Dios dice que somos culpables. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Somos todos culpables, por lo tanto todos necesitamos de misericordia. Así que ella está ante el juicio de Dios.
Ahora lo interesante es que también está ante el juicio de los hombres. Los hombres, estos hombres, no estaban en capacidad de dar gracia. ¿Saben por qué? Porque eran hombres de la ley, eran legalistas, eran religiosos. La realidad es que a ellos no les importaba otra cosa más que cumplir la ley con sus vericuetos. Así que si la ley decía que había que matarlo, matemos a la ley y se acabó el problema. No estaban pensando en gracia ni en misericordia, estaban pensando en sacarse un problema de encima, aunque la intención de ellos era otra. Dice que ellos estaban allí para acusarlo. ¿Acusar a quién? ¿Qué dice el texto? Dice que le llevaron la mujer, dijeron, ¿tú pues qué dices? Moisés dice esto. Mas esto decían tentando en el versículo 6, para poder acusarlo. ¿Poder acusar a quién? ¿A quién estaban tratando de acusar? De hecho, la mujer estaba bien acusada, ¿no? Se habían presentado su causa. Y este era un caso fácil, ¿eh? La resolución fácil. Vos llevabas a esta mujer ante un juicio y esta mujer merecía la muerte, punto. No hay escapatoria. Ahora, ¿a quién querían acusar ellos? No a la mujer. Querían acusar al Señor Jesucristo. Estaban buscando una ocasión para poder acusar al Señor Jesucristo. Así que están delante del Señor Jesucristo tratando de acusarle a Él. Ahora, es interesante que las personas que acusan, en este caso, aún utilizando la ley de Dios, se ponen en el lugar del acusador, y la Biblia, cuando habla de un acusador, como si fuera un fiscal, ese es Satanás. Satanás es el que acusa. Dice, de día y de noche. He presentado de esa manera en Zacarías capítulo 3, versículo 1, como el acusador. Satanás estaba allí para acusar, representado en Apocalipsis 12:10, también como el acusador. Satanás es el acusador, Cristo es el abogado, Satanás es el fiscal, Cristo es el abogado. Y cuando los hombres toman esta posición de ser acusadores o de procurar acusar, están tomando el rol, el trabajo de Satanás, pero ellos están tratando de acusar ahora al Señor Jesucristo. ¿Qué es esto que lo querían acusar? Bueno, vamos a suponer un poquito. Ellos llevan a Jesús, esta mujer, delante de Jesús, y le dicen, Jesús, Moisés nos dijo que tenemos que apedrear a estas mujeres. Si Jesucristo decía, no la apedreen, ¿de qué lo iban a acusar? De violar la ley. No es un buen judío, no es un buen rabí, él está violando la ley, no está cumpliendo la ley. Está diciendo que no obedezcamos a Moisés. Si Jesús decía, bueno, ok, vamos a apedrearla, ¿de qué lo podían acusar? Dos cosas. Una, lo podían acusar de, bueno, al fin y al cabo, Jesús es exactamente igual a los demás. Él dice que tiene compasión, le hemos escuchado hablar muchas veces de su amor, de su compasión, pero no tiene compasión de nadie, él es uno más. Estos hipócritas se hubieran parado delante de este asunto para decir, ¿ves que Jesús es como nosotros? Acá estamos nosotros con las piedras para arrojarlo y Jesús es igual, no hay diferencia. ¿Qué diferencia hay entre el fariseo que se te ocurra y Jesús? No hay ninguna. Pero hay otra cosa más, si Jesús le hubiera dicho, está bien, vamos a apedrearla, ellos inmediatamente hubieran ido delante de los romanos, porque la ley romana los había condicionado. Cuando vos vas a Juan capítulo 18, versículo 31, encontrás que las autoridades de Israel están hablando así con Pilato, se le dice, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, por eso toman a Jesús y lo llevan delante de un juicio de los romanos y le reclaman a Pilato, crucifícale, crucifícale, porque ellos no los podían matar. Estábamos con la ley romana y no tenían permiso de pena capital, aunque la ley judía se los permitía. Tenían que ir delante de un juicio, delante de los romanos, y en ese caso, recién los romanos, si lo probaban, la iban a matar. Así que si Jesús hubiera dicho, está bien, matémosla, ellos hubieran ido corriendo a los romanos diciendo, bueno, él está tomando atribuciones que no le corresponden. Todo esto es tremendo. Pero acompáñenme un momentito a algo más, a otro texto, Deuteronomio capítulo 17, guardamos ahí Juan capítulo 8, y vamos a Deuteronomio 17, porque es interesante lo que dice ese texto. Deuteronomio
17. Leemos desde versículo 6. Dice, por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal del medio de ti. Versículo 8. Cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, acá estaban hablando de otro caso, no de adulterio, pero podríamos tomarlo como un antecedente, un precedente, ¿no? Dice, cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, y el negocio de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia de juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer todo según te manifieste. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Ahora, esos estaban tratando de acusar a Jesús y estaban incumpliendo la ley por todos los lados que a vos se te ocurra. ¿Por qué? Porque en primer lugar no están llevando al hombre, no está el hombre allí. Pero en segundo lugar están tratando este caso delante de Cristo, cuando Cristo no era la persona indicada. Él era un rabino, él no era un juez, no tenía nada desde lo legal, él no estaba formando parte del concilio, él no podía tomar ningún tipo de determinación. Está bien que el Señor Jesucristo es Dios y tiene toda la autoridad, pero bajo la ley judía, él no lo tenía en ese momento. Así que ellos estaban incumpliendo la ley por todo lugar que a vos se te ocurra. Y ahí están allí tratando de acusar al Señor. Esa era su intención, acusarle. Pero algo aconteció. El Señor Jesucristo dice que estaba inclinado en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto era la ley. Ahora, cuando ustedes observan este texto, van a ver que el Señor Jesucristo se sujetó a la ley. La ley decía que si una persona descubría a alguien cometiendo un pecado, los testigos eran los responsables de tomar la piedra y empezar a tirar piedras, los que habían sido los acusadores y testigos de ese hecho. Entonces el Señor Jesucristo le dice, bueno, está bien, el que esté libre de pecado, el testigo agarre y haga lo que dice la ley, se acabó. Y mientras tanto se inclina y sigue escribiendo. Pero algo pasa. Dice, ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora, estos de acusadores se transforman en acusados. Su propia conciencia fue acusada. El Señor Jesucristo no se sale de la ley, y la ley los empieza a acusar a ellos. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo está escribiendo en la tierra? No lo sabemos. O sea, no hay registro en la Biblia de qué fue lo que él escribió, no se sabe. Muchos especulan de que el Señor Jesucristo quizás escribió este pasaje donde se menciona de que el hombre, el adúltero, tenía que morir. Quizás él escribió otro pasaje donde dice que no tenés que levantar falso testimonio contra tu prójimo, y si vos levantas falso testimonio contra tu prójimo, así en Éxodo 23, capítulo 1, vos sos culpable de muerte. ¿Qué escribía el Señor Jesucristo? No sé lo que escribía. Pero mientras él escribe, se levanta, los enfrenta y les dice, ok, hagan lo que la ley dice. Los testigos, vamos, pónganse en fila. Los que estén libres de pecado, vamos, tiran la piedra, listo, hagan la ley. Y ellos se escapan. ¿Por qué? Posiblemente, en primer lugar, porque ninguno de ellos estaba libre de pecado. Eran tan culpables como la mujer, pero eran culpables por haber infringido la ley, por no haber llevado al hombre a ese lugar. Eran culpables. Eran culpables por estar llevando este caso delante del Señor Jesucristo,
y no delante de quien correspondía. Él es culpable quizás de ellos mismos estar participando en pecados como el que estaban acusando, y quizás eran culpables de ser falsos acusadores, de estar acusando a esta mujer por infamia y no por una realidad. No lo sabemos, lo que sea es, ninguno de ellos se encontró en condición de tomar la piedra y tirarla. No lo pudieron hacer. Así que esta mujer es expuesta delante de la ley, esta mujer es expuesta y condenada por la ley, pero no hay uno solo que pueda tomar una piedra para ejecutar el castigo que reclamaba la ley. Es tremendo este pasaje, es tremendo. Ahora, nos encontramos que el Señor Jesucristo queda solo con la mujer y dice, interesándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y volvemos al tema de acusar. Fueron para acusar a él, fueron condenados ellos mismos, pero ellos se encontraron que eran incapaces de acusar y se fueron. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ahora es interesante, la ley la condenaba, pero los hombres no pudieron. Y es bien llamativo de que los hombres, los seres humanos, no podemos aplicar gracia, solo podemos aplicar ley, pero ni siquiera podemos cumplir ley porque somos insuficientes, porque somos pecadores también. Entonces la realidad es que ninguno de ellos podía condenar, y la mujer habla por primera vez. Y por primera vez dice solamente, ninguno, Señor. Delante del Señor ella no pudo abrir su boca, no tuvo nada para decir en su defensa, no tuvo ninguna excusa para presentar, excepto mostrar la realidad, no hay nadie, se fueron todos. Y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es maravilloso. Nosotros podemos pensar que el único que podía tomar una piedra y arrojarla era Jesús. Era el único. Y es cierto. Pero hay algo más. Jesús no era testigo del hecho, así que por lo tanto, él no tenía autoridad legal de tomar una piedra y tirarla contra ella. Así que él cumplió la ley en ese sentido también. Él no era uno de los acusadores. Él no la vio a esta mujer haciendo nada. Él no la puede condenar. Él no puede tomar la ley y sobre la habladuría de otro tomar piedras y matarla. Él tiene la pureza, él es puro, él es el único en el mundo que podría condenarla, pero no puede condenarla porque aún la misma ley le decía no lo hagas porque vos no fuiste testigo del hecho. Así que Jesús cumplió la ley hasta el último punto en este aspecto, y esta mujer se encontró de que de repente condenada es liberada por aquel, por el único que quedó en pie delante de ella. Y él le dice, mira, yo no te condeno. Acompáñame un momentito a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y su consecuencia, la muerte, me condenaba, pero Cristo vino a darme vida. Y ahora fíjate lo que dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, no había respuesta para la ley. Lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, lo maravilloso es que aquello que era imposible para la ley, ¿cuál era lo imposible para la ley? Solucionar el problema del pecado. La gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús lo hicieron posible. Una mujer condenada, justamente condenada, puede encontrar libertad en Cristo. Esto es lo maravilloso. Fíjese lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro capítulo 2,
versículo 24, dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, quiero que captes este concepto. El Señor Jesucristo literalmente asumió la responsabilidad por esta mujer, y si bien Él cumplió la ley, nosotros sabemos muy bien que a partir de ese momento, o en ese punto, el Señor Jesucristo se transformó en un blanco de estas personas que buscaron toda oportunidad para poder acusarle y llevarle finalmente a la cruz. O sea, nos cuesta no entenderlo, cuando Él fue clavado en la cruz, estaba clavando por esta ofensa a los líderes judíos. Ellos fueron avergonzados por Jesús en esa tarde, o en esa mañana. Ellos fueron avergonzados cuando el Señor Jesucristo los confrontó y les dijo, miren, ustedes están fallando la ley, hagan lo que tienen que hacer, y no fueron capaces de hacerlo, y tuvieron que escapar. Pero a partir de ahí, ellos empezaron a buscar la ocasión para poder clavar en la cruz. Y entre las muchas cosas por las cuales Jesucristo fue clavado en la cruz, es por causa de esta mujer. Ella fue libre de la condenación, y finalmente pagó el precio de la condenación. Y la ley fue satisfecha al final. Nos cuesta no entenderlo, la ley de Dios fue satisfecha al final. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, hablábamos en el 3, ¿no? Que dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, hechos justos, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber posado por alto en su paciencia los pecados pasados. Acompañamos en 1 Juan, capítulo 2, de vuelta, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se acuerdan? El fiscal en este juicio es Satanás. Satanás, como esa multitud que viene condenando, está delante del trono de Dios tratando de acusarnos y tratando de mostrar que hemos fallado, y esa ley de Dios nos condena, y el acta de los decretos que está contra nosotros es expuesta todo el tiempo, y merecemos el juicio y merecemos el castigo, lo merecemos. Pero delante del trono de Dios también está nuestro abogado, y si hemos pecado, allí está nuestro abogado. Y dice que este abogado es la propiciación por nuestro pecado, lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 3. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿cómo te lo explico esto? No sé si hay algún abogado acá. Yo tengo una buena relación con los abogados, los amo. De hecho, me hubiera gustado ser abogado, lo puedo decir, es una cosa, una carrera que me apasiona. Quizá debería estudiar abogacía porque me gusta. Pero la historia es esto, conozco muchos abogados y conozco gente muy buena como abogados, y he visto abogados que te hacen una gauchada y te hacen un trámite gratis. O te cobran un precio bajo, hay muchos abogados. Así. En las películas vemos abogados que trabajan pro bono, lo llamo, ¿no? Están haciendo algo gratis, así como si fuera un servicio a la comunidad cuando agarran a unas personas. También encontramos muchas veces abogados mediáticos que encuentran un caso medio escandaloso y aunque la persona no tenga un peso para pagarle, toman el caso porque eso es la propaganda, ¿sí? O sea que los abogados están dispuestos a trabajar gratis si pueden. En algunas ocasiones, no exageran, pero alguna vez van a trabajar gratis. Y algunos otros lo van a sacar todo lo que puedan. Pero hay una cosa que vos podés estar seguro. Ponele que tu abogado te lleve a un juicio gratis. Hace todo gratis, no te cobra un centavo. Pero el juez te condena. Y el juez te dice, mira, tu causa te ha salido en contra, por lo tanto tenés que pagar 1.000.000 de pesos. Entonces tu abogado va ahí con el abogado de la otra parte y hace un acuerdo, y viene a vos y te dice, mira, te conseguí un acuerdo fantástico. Pagar 1.000.000 de pesos sin ningún tipo de recargo, sin interés. En cuota de 15, 30, 45 días. Y no te van a cobrar el agua que te tomaste en el juicio. Pues sí, pero el agua la traje yo de mi casa. Menos mal porque te iban a cobrar.
ya está. Te da la mano, el abogado no le importa si el resto de tu vida vos tenés que ir a remar abajo, viste, en la galera con barco griego, no le importa. O sea, el abogado te va a trabajar gratis, pero nunca va a pagar tu deuda, no sé si lo entendés. No pagan la deuda los abogados. El único abogado que se hace cargo de la deuda, que es la propiciación por nuestros pecados, es el Señor Jesucristo mismo. Y Él lo pagó esa deuda, no con plata, con oro, con piedras preciosas, la pagó con su propia sangre. Por eso la propiciación de nuestros pecados. Entonces, Él es el abogado diferente, el único. Y la ley nos condena, y los hombres nos condenan, y la religión nos condena, y las circunstancias nos condenan, y el diablo nos condena. Es cierto, somos pecadores, estamos callados delante del juicio de Dios, estamos condenados, pero viene nuestro abogado y se hace cargo. Y yo te condeno. Ahora es interesante que el Señor Jesucristo no termina la frase en que yo te condeno, porque eso sería gracia barata. Y eso sería menospreciar el sacrificio. Dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, deja tu vida de pecado, básicamente, dice el Señor Jesucristo. Lo cual implica que la mujer no era inocente, la mujer era pecadora. La mujer no era una víctima de las circunstancias, ella había pecado adrede, ella lo había hecho, era culpable. Pero Jesús le dice, no te condeno, vete y no peques más. ¿No te hace pensar esto en Efesios capítulo 2? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero la gracia de Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y no solamente nos dio vida, sino que Él nos ha dado buenas obras para que anduviésemos en ellas. La salvación de Dios es un acto complejo y completo, donde nosotros vamos delante de Dios callados, humillados, condenados, y salimos de ahí perdonados, justificados, liberados. Entramos en temor y salimos en alabanza. Cuando vos vas a Lucas capítulo 7, encontramos que hay una mujer que está delante del Señor Jesucristo, y esa mujer rompe un frasco de alabastro y se pone a los pies del Señor Jesucristo llorando, y está enjugando con lágrimas sus pies, y está besando sus pies, y está enjugando los cabellos del Señor Jesucristo con ese perfume tan caro. Y el fariseo dice, ¿qué es esto? Esta mujer es una pecadora. El Señor Jesucristo dice, esta mujer se le ha perdonado mucho, por eso agradece mucho. Posiblemente sea la misma mujer. La realidad es que el Señor Jesucristo nos ha dado una oportunidad de vida eterna. Ante su juicio estamos en silencio. Si vos te enfrentás con la ley de Dios, sos mentiroso. Si vos te enfrentás con la ley de Dios, sos adúltero, adúltero. Si vos te enfrentás con la ley de Dios, sos ladrón. Si vos te enfrentás con la ley de Dios, sos codicioso. La ley de Dios nos condena, los mandamientos nos condenan. Todos somos culpables. Estamos en silencio ante esa realidad. Pero cuando el Señor Jesucristo llega a nuestra vida, lo que Él transforma es ese temor y esa condena en gozo y libertad. Yo era esclavo, ahora soy libre. Básicamente se trata de eso. Y eso es la gracia y la misericordia de Dios. Pasaje precioso que nos ilustra la gracia y la misericordia de Dios. La misericordia y la verdad se juntaron. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Él nunca se escapó de la verdad, y Él se sostiene en la verdad, y Él nos enfrenta con la verdad. Pero Él se hace cargo de la verdad por medio de su gracia y misericordia. Oremos, Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ti podemos reflexionar de que hay esperanza, hay vida para nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra inmundicia, a pesar de las muchas cosas en las que hemos fallado. Pero lo maravilloso, Señor, es que nosotros, aunque estemos en silencio delante tuyo, tu gracia nos observa ahí, callados, perdidos y condenados, y nos das una oportunidad.
No porque seamos buenos, porque no lo somos, sino porque simplemente decidiste amarnos. Gracias, Señor, por tu gracia, porque tú estás a nuestro favor. Gracias, Señor, porque en ti no tenemos condenación, sino libertad. Y si hay alguien aquí, Señor, en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, que no te tiene a ti, que estos pensamientos le sirvan para reflexionar, que toque su corazón. Ayúdanos, Señor, a tener paz y vida nueva en ti. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Daniel. Qué bueno el poder recordar siempre, ¿no? Como es.